He sufrido mucho por ser calvo. Y mis hijos, no, la familia de mi mujer son todos calvos, mi familia son todos calvos, entonces la genética indica que mis hijos van a ser calvos. Entonces me gustaría que se inventara algo para, no, que para mis hijos... que fueran calvos, pero los demás también. ¿Bailaste la lambada el baile prohibido? Sí, pero nunca con una mujer. Goyo, ¿te llegaste a comunicar alguna vez con dos yogures unidos con un hilo? Sí, pero nunca con una mujer. A mí me gustaba antes cuando no solo bajabas el volumen, sino que bajabas el radiocassette debajo del brazo. Y entrabas en el bar con el manojo de llaves, el radiocassette, la y los documentos del coche, o sea, ya... La carpeta. Los documentos, tu bolsa ahí, los documentos. Te falta un trolley para bajar del coche. Te quitaban los documentos del coche y si me los roban, si te los roban con los documentos es como si fueras... ¡Oh, pero... A mí esto me lo decían mis padres de... ¡No, los documentos, no! Pero si me han robado el coche, ya, pero los documentos los tienes tú. ¿Qué te queda en el coche? ¿Qué es un ritmo 65? Estar un día en la playa de Tarragona y en la playa en la Rabasada, en la grande, en la de Tarragona, la Fetena, la buena, la de Tarragona, sí, la buena, buena. Y estar con unos amigos y de pronto uno de ellos, de nosotros, tiene unas Air Jordan. O sea, que ahora todo el mundo tiene zapatillas del Copón, pero hace años tenía unas Air Jordan, era en Tarragona, ¿vale? Entonces vamos a... Entonces dice el chaval este, se llama Enrique, dice, yo no voy a meterme en el agua porque no quiero dejar aquí mis Air Jordan. Le convencimos, nos vamos al agua, salimos y me habían robado a mí las zapatillas. Hay un nuevo foco de creación de la risa que nosotros le tenemos mucha admiración, que es el Facebook. Hemos recopilado unos cuantos. Los nombres son: al culpo a Disney de mis altas expectativas en cuanto a hombres. Nunca vi al señor que regalaba droga en la puerta del colegio. ¿Sabe usted que tiene el DNI caducado? Tranquilo, agente, no pensaba comérmelo. Las impresoras son baratas, sí, pero la tinta debe ser sangre de unicornio. Yo tampoco sabía qué coño hacer con el color blanco del plastidecor.